Me gustaría que antes de comenzar con la introducción de la obra, si se sienten cómodos, es un lugar que quieren pasar más adelante, adelante les invito para que puedan observar mejor, descubrir mejor, si sienten a gusto ahí, pues ustedes quieran. Miren, mi nombre es Francisco Mendívil, soy actor de aquí de la comunidad y he estado en gira con una obra de teatro en siendo un monólogo por todas las secundarias, prepas, universidades. Este monólogo se titula Cuatro Paredes. Este monólogo yo lo adapté de una obra que ya existe. Es una obra de un ruso que se llama El diario de un loco y que un gran actor mexicano finado ya, que se llama Carlos Ancira, la interpretó en su momento. Yo lo que hice fue mantener el personaje, es un personaje normal de facultades mentales, y conservé el género, que es una tragicomedia, un trágico por alguna vez en la comedia. Y vacié los temas de lo que hablaba el diario de un loco y le metí temas actuales. Temas sobre violencia intrafamiliar, maltrato infantil y otros temas que ustedes van a poder escuchar. A lo mejor alguno de ustedes me escuchó en la radio cuando estuve con Aya de Valores anunciando esta gira, esta obra, y a algunos hijos les preguntaron sobre esta obra y me da mucho gusto que estén aquí, estar aquí para ustedes. Vamos a comenzar para no dar más preámbulos y para que disfruten la obra. Muy bien. Esta es la tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Yo quiero mucho a Anita, yo amo a Anita, usted no conoce a Anita, yo la quiero mucho. Todo el tiempo sueño con ella, siento que la estoy abrazando y cuando despierto estoy abrazando a Beto, pero ¿qué es eso? ¡Beto! ¿Cuántas veces te tengo que decir que esta parte de la cama para acá es tuya y esta parte de la cama para acá es mía? Beto es mi mejor amigo. Compartimos el cuarto las 24 horas del día, compartimos todo, pero tiene que respetar mi espacio, y no lo hace, a mí eso me molesta. Yo quiero mucho a Anita. ¡Beto! ¡Despiértate y preséntate con la gente! ¡No seas grosero! ¡Ven por acá, Beto! Él es Beto. Él es mi amigo, yo lo conozco desde la primaria. Todo el tiempo me hace enojar. Pero bueno, ya debo de estar acostumbrado. Como les digo, convivo con él todo el día. ¿Verdad, Beto? ¡Ya te fuiste al baño! ¡Otra vez me dejó hablando solo! ¿Qué no piensas? Eres un grosero, Beto. Mira, mientras haces tus necesidades y me desocupas el baño, yo le voy a contar a ellos sobre quién es Anita. Ya sé que pasó hace 20 años, pero ¿a poco ustedes no conocen a alguien y lo siguen queriendo a pesar de que pase el tiempo? A mí me pasa así con Anita. A pesar de que haya pasado 20 años, yo la sigo recordando igual. Yo quiero mucho a Anita. Yo amo a Anita. Anita yo la conocí cuando mi mamá me llevaba de la mano. Ella me llevaba a escribir a la secundaria. Me dejó sentado en una banca, mientras ella iba a la dirección a dejar mis papeles. Y yo me quedé sentado en la banca y todos se me quedaban mirando muy feo. Yo no sé por qué me miran los niños y las niñas y se ríen entre ellos. Pero de pronto se me quitó el nervio, porque pasó una muchachita muy linda y se postró en medio de la cancha. Y yo me quedé parado y me quedé bien enojéndola.
Ahí está en medio de la cancha, Anita. Usted no la conoce, ahí está en medio de la cancha. Ella ya está en la secundaria. Tiene sus pelos lacios y el aire se los vuela. Tiene una nariz respingada y los ojos claros. Yo me enamoré a primera vista ese día. Pero todos los muchachos la están rodeando. Todos los muchachos les compran flores y le compran chocolates. Yo no tengo nada que darle. Papá es el que lleva el dinero a la casa. Pero yo no le pido dinero a papá. Porque papá nos pega a mí y a mamá. Yo ya no me quiero acordar de cosas tristes. Yo solo sé que quiero a Anita. Y quiero darle algo, pero no tengo nada. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Le voy a dar una piedra. No, capaz si me alienta con ella. ¿Qué le daré? Mamá siempre me dice que si no tengo nada, ¿con qué abre el corazón a las personas? Las personas me van a aceptar por lo que soy y no por lo que tengo. Le tengo que abrir mi corazón a Anita. Ahí está Anita. ¡No me piques las costillas, Beto! Todo el tiempo lo hace y me presiona, pero las cosas tienen que fluir. Está bien, le voy a llegar. Dígame usted, ¿qué decirle a Anita? Yo tengo que decir algo a Anita. O tú, dime algo. Yo todo el tiempo quise que papá me sentara en sus piernas y me aconsejara acerca de las niñas. Está bien, le voy a llegar. No tengo que ser un cobarde. Ahí está en medio Anita. Pero hay algo que me distrae de Anita. Yo dije que era bella, más no perfecta. Anita tiene un pequeño granito en su nariz. Mamá dice que es normal, que ella lo pasó de chiquita y que todos los adolescentes los tenemos. Pero qué tal que en vez de decirle que la amo, le digo una tontería porque me confunde su granito. Le voy a llegar. Le voy a llegar. ¡Hola, Anita! ¿Qué tal tu granito? Le dije de su granito, yo quería decirle que la amaba. ¡Anita! ¡Allá va corriendo, Anita! ¡No salgas corriendo, Anita! Yo lo único que quería decirte es que te amo. Y desde ese día han pasado 20 años. 20 años que no la miro. Anita para mí era una válvula de escape. En mi casa es terror todo el día. En mi casa la única que me quiere es mamá. Pero mamá está silenciada por papá, porque papá es más fuerte. Así que es la misma. Yo paso un terror en mi casa. Mi única consolación era salir corriendo a la secundaria para ver a Anita. Era mi válvula de escape. Ahí los niños también me pegaban, pero no me importaba porque yo quería hacerme el valiente para que Anita viera que no soy un cobarde. Pero cuando se fue Anita, se volvió terror las 24 horas del día. Golpes en mi casa, golpes en la secundaria. Pero yo no sé por qué me quejo. Ya debo de estar acostumbrado. Mamá dice que mi terror empezó cuando yo nací. Dice que el doctor me tenía en sus manos y que le dijo a ella y a papá: Señora María, señor Fernando, ya pronto estarán en su casa. Nos vamos a dar de alta. Ya le hicimos algunos exámenes a su hijo. Lindo varoncito. Muy especial varoncito. Que fue la única vez que papá estaba contento conmigo. Eso. No, si estoy feliz desde que me dijo eso, doctor. Yo iba a ser un plebito. Pues yo le dije a mi mujer, pues, tiene que ser plebito. No, si toda la travesía que pasamos, aquí está mi mujer aferrada. Va a ser mujercita, le dije, no, va a ser plebito. Y uno como tiene la sangre fuerte, pues diré, fue plebito. Acabo de sacar una casita de Infonavit, tiene dos cuartos, tiene una cocinita, una estancia y una sala. Pues el cuarto que quedó vacío, porque en uno dormimos mi mujer y yo, ese lo acondicioné, me atreví a pintarles unas rayas azules por todo alrededor. Y compré una cuna bien cara.
Una cuna bien cara y la puse ahí en medio. Ahí va a dormir ese plebito. Ahí va a dormir ese plebito, doctor. Hasta compré una troquita para pasear a mi hijo. Y ya que crezca mi hijo, él lo va a traer para andar paseando la morrita. Ya le dije a María, María. Señor, lamento decirle que su hijo no va a poder hacer muchas cosas, entre ellas manejar. Su hijo es un niño especial. Ay, doctor, por supuesto que es especial, pues es mi hijo. ¿Cómo no va a ser especial? Y no sea exagerado, hombre. Ni modo que va a poner al bebé ahí enfrente del carro para que maneje ahorita. ¡Que crezca! No me refiero a eso, señor. Mire, déjeme explicarle de qué se trata. No le viene nada a la mente cuando le digo que su hijo es un niño especial. Ay, doctor, hombre, no me asuste, hombre. Ya sé que lo que me tiene que decir usted es que le faltan vacunas en el piecito ahí y los papeleos, pero eso lo va a hacer María. Yo nomás quiero que usted me lo dé alto ahorita para ir a presumirlo con mi compa, pues. Porque le dije lo de la apuesta con mi mujer, pues. Y pues para que lo vea, nomás para presumir al chamaco, pues. Fernando, por favor, deja que el médico nos diga lo que nos tiene que decir. La mujer de todo el tiempo, ¿no? A ver, pues, doctorcito. Échesela. Cálmese, señor. Es muy duro lo que tengo que decir. Estaba revisando el historial clínico de su mujer, María. Mire, señora, usted fumó durante el embarazo. Usted tomó durante el embarazo. Tuvo sangrado durante el embarazo. Y fíjese que cada vez que hablamos de sangrado, los doctores nos quedamos pensando a qué se debe. ¿Y por qué las mujeres todo el tiempo dicen que se cayeron? Pero bueno, ese es un debate que no voy a emprender con usted, señor Fernando. Eso, junto a que su mujer no comía bien y a que no siguió las indicaciones que los doctores damos a las madres de familia, todo eso provocó que su hijo no tuviera un óptimo desarrollo en el vientre de María. Hasta ahorita los exámenes que hemos hecho a su bebé nos indican que su hijo tuvo un daño cerebral irreversible. ¿Qué quiere decir? Que muy posiblemente su hijo va a ser un niño eterno, un niño de 7 u 8 años. A ver, María, a ver, dime la verdad. ¿Te pusiste de acuerdo con el doctorcito, no? ¿Te pusiste de acuerdo con el doctorcito? Te gané la apuesta y dijiste, le voy a guardar la fiesta a Fernando para que el doctorcito me diga esas mentiras tan delicadas. Ese es un humo negro, doctor. Que no está escuchando, que le pinté el cuarto a mi hijo y que le compré una cuna, que no está escuchando eso, como para que usted haga esas bromas. Señor, yo no me presto a bromas de ese tipo. Yo tengo una ética profesional y me estoy basando en ella para decirle lo que es, lo que está pasando con su bebé. Por favor, Fernando, si Dios nos mandó a ese bebé, es un angelito de Dios, tenemos que recibir. ¡Angelito de Dios! Por favor, María, eso no es un angelito de Dios, es un castigo de Dios. Yo no quiero eso, doctor. A mí se me hace que se equivocó el cunero. A ver, vaya y busque a mi hijo. Eso no va a entrar al cuarto que yo pinté. Eso no va a tocar la cuna que yo compré. Señor, cálmese. Tiene que aceptarlo. Su hijo no es el único así. Hay muchos para eso. Hay escuelas especiales, centros especiales. Mire, si su hijo usted lo quiere, su mujer lo quiere, le dan amor en su casa, a su hijo no le va a importar lo que diga la gente cuando lo critica y le diga cosas en la calle, no le va a importar. Él nomás va a querer estar atesorado con ustedes. ¿Y a mí qué me importa, doctor, que haya más? Mi hijo no puede estar así. Mi hijo no puede estar así, María. Ah, ya sé lo que pasa aquí. Ya me habían contado mis amigos. Sí, ya sé lo que pasa. Miren lo que pasa aquí.
todas ustedes que están esperando al doctor, ya que paran a sus hijos, ya que den a luz. Los doctores le inventan enfermedades, se las inventan a los plebes. ¿Saben para qué? Para que los padres de familia, los papás, estemos como güeyes formados en las farmacias, compre y compre medicamento. ¿Y quién se clava el dinero? Por los doctores. ¡Cállese, señor! No voy a soportar más sus groserías. Respete a su mujer, respete a su hijo, respéteme a mí. ¿Y quién me respeta a mí? No ve lo que está diciendo. Que mi hijo salió tonto, que salió loco. Yo no tengo herencia de eso. Yo no recuerdo que en mi familia haya algo de eso. ¿Sabe una cosa? Agárrate play, María. Agárrate play y vamos. Vamos a la casa. Me cuenta mamá que papá salió corriendo del hospital y que salió jaloneándola y que la subió al pick-up y que salió a alta velocidad del hospital. Mamá le decía que se calmara, que todo iba a estar bien. Cuando llegaron a la casa, papá se bajó corriendo, tomó un candado y una cadena, encadenó el cuarto que había pintado con líneas azules y donde estaba la cuna. Yo no conozco ese cuarto de líneas azules. Yo no jamás toqué la cuna. Yo quisiera conocer ese cuarto, que papá me hubiera arrullado en la cuna que compró para mí, pero lo cerró con candado y cadena. Dice mamá que esa noche papá se fue a borrachar a una cantina y que mamá tuvo que improvisar una cuna para mí, que me metió en un canasto. Que la noche llegó papá muy furioso, maldiciendo a mamá, maldiciéndome a mí, maldiciendo a Dios. Y que cuando vio el canasto, me miró con mucho odio y lo pateó. Y yo salí desplazado y me golpeé contra una pared. Si ya había nacido mal, quedé más mal. Me pegan muchos dolores de cabeza y en las noches convulsiono. Porque papá no me quiere. Yo que tengo la culpa de haber nacido así. Y para acabarla de amolar, mi papá no se conformó con eso. Fui creciendo y me quiso componer a golpes. Fui creciendo y me quiso meter a escuelas de niños normales. Me metió a una primaria con niños normales. Y ahí me pegan puñetazos y me pegan patadas, me escupen. No, niños, yo no estoy loco. Y salgo corriendo y me arrejono entre las piedras y las matas. Y yo mejor me quedo ahí hasta que se acaba el recreo y los maestros vuelven al aula. Aquí conocí a Beto. Entre las piedras y la maleza. Aquí está Beto y yo lo conozco. Y él y yo platicamos horas y horas aquí. Aparte no nos gusta bajar a la cancha. Porque nos saboreamos de los niños. Todos los niños llevan sus sándwiches. Llevan sus burritos, llevan sus tortas. Y a mí me da mucha hambre. Mamá sí me sirve de desayunar.